La piscicultura es un rubro que actualmente cobra protagonismo importante como generador de recursos a nivel departamental. El distrito de San Juan del Paraná, aparte de fomentar la producción, está dando un paso adelante con la industrialización del producto. Es una inversión demasiado importante de parte del sector privado que decidieron hacerlo en San Juan del Paraná, los propietarios de la marca que es Omega Pez. Ellos apostaron a San Juan y nosotros trabajamos con los pequeños productores en las asistencias gratuitas. Aquel pequeño productor que no puede hacer sus estanques, nosotros le acompañamos con la máquina a la gobernación haciéndole un estanque de forma totalmente gratuita. Entonces también es muy importante esta inversión que se hace en San Juan de contar ya con un frigorífico de pescado, porque ellos van a, en una primera etapa tienen sus estanques propios, que son 30, pero están cerrando ya unas exportaciones. Si les salen las exportaciones, ya estarán comprando también ya de nuestros pequeños productores, y no solo de San Juan del Paraná, porque cuando se abre un mercado ya externo, cuando ya sale la exportación, ya no solamente San Juan del Paraná, sino que a nivel de Itapúa ya estarían seguro ya comprando de los pequeños productores. Y eso es lo que siempre buscamos nosotros como autoridades, acompañarle a aquel pequeño productor que no tiene a veces cómo tener sus propios productos, su propio comercio y su propia producción, y que además de que no solo sea autoconsumo, puedan ubicar sus productos, que ese es el objetivo final, y cerrar el círculo. Entonces, trabajar con los pequeños agricultores, con los inversionistas y dar ese acompañamiento a todos los sectores para cerrar el círculo. Como autoridades tenemos que trabajar con el pequeño productor, con el empresario, con los inversionistas, y entonces se abre un abanico de posibilidades para toda nuestra gente, que es el objetivo final, que la gente pueda trabajar desde sus casas y desde sus casas puedan vender sus productos, ¿verdad? Y qué mejor ahora que ya tenemos un frigorífico que tiene esa proyección de ampliar, ¿verdad? Ya están comercializando en Encarnación, en las cooperativas Colonias Unidas, y ya viendo mercados en el extranjero. Se estima una importante producción y que, de concretarse exportaciones, permitiría que más personas sean beneficiadas, trabajando incluso con otros productores a nivel departamental, y que actualmente la planta está dando mano de obra a muchas mujeres del distrito.